Bueno, ya estamos aquí con un deportista extraordinario. El hombre ha hecho de todo, ¿eh? Incluso hasta se metió a la selva el hombre. Aprovechó la vara de su primo y se metió una incursión en la selva. Eso no va a contar. Pedro Pablo de Vinatea está con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Bienvenido, gracias por estar aquí. Carola, Oscar, ¿cómo están? Encantado de estar acá. Hay que actualizar un poco las imágenes. Oye, pero ahora te veo con bastante apoyo, ¿no? Con tu ropita, elegantemente vestido. Bueno, hace menos se viene todos los días. Estar con ustedes acá he venido con lo mejorcito que tengo, así que. Ahora estoy con Under Armour. Y bueno, para adelante. Los engríen bien. La verdad que la ropa me encanta, en lo funcional, también la parte de diseño. Más, ya fuera de las canchas también estoy usando la ropa porque me vacila. Está bien, bueno. Pero Pablo, cuéntanos acerca de, estos nuevos retos que se vienen en tu carrera deportiva. Te vas a Colombia. Cuéntanos acerca de esa serie de torneos que se están realizando y cuándo estás partiendo para allá. Estamos partiendo el lunes, o sea, ya estamos en la recta final. Primero es el Panamericano y luego es el Colombia Internacional. Son dos campeonatos bastante importantes. En la escala, el Panamericano está debajo del Mundial y debajo de los regionales, que es Panamericano, Europeo y Asiático, están los internacionales. Pero los puntos dependen de la cantidad de participantes. En ambos casos hay un montón de participantes en mi categoría. Primera vez que en un campeonato cercano al Perú, o sea, como Sudamérica, Latinoamérica, tenemos un campeonato así. Y he visto los rivales, y la verdad que hay opciones. No quiero ¿Hay decir opciones que, de qué? De todo. Opciones de medalla. La última vez que dije que voy a ganar, no gané, así que está, no voy a quedar callado. No, pero o sea, es accesible. Es accesible incluso el podio, incluso un primer puesto. Yo actualmente soy campeón panamericano, así que voy a defender mi título. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, ahora, claro. Te preguntábamos fuera de cámara acerca de, la facilidad que hay de que estos torneos se realicen justamente los dos en Colombia, porque también ahorras, ¿no?, el tema de presupuesto y todo ello, pero si hablamos del tema de competitividad, tanto en tu categoría, tanto el Panamericano como el Internacional de Colombia, ¿tienen el mismo nivel? Depende de cada categoría porque hay jugadores que vienen de Europa y de Asia que no pueden jugar el Panamericano, pero sí van al Internacional. Y dependiendo de la categoría en la que esos externos entren, hay más nivel o menos, ¿no? También podría venir alguien de menos nivel. En mi caso son prácticamente los mismos que vamos a jugar el Panamericano y el Internacional. Son como 15 en un caso y 12 en el otro, que es una cantidad importante, mucho más del Panamericano que fue hace 2 años. Y entonces eso me da la opción a que si campeono o cualquier puesto que salga, me dan más puntos, ¿no? Porque son más los participantes. Claro. Ahora, yo me acuerdo que te entrevistaban la vez pasada y hacías referencia no solamente a la alegría de participar en este campeonato, sino de ir con una delegación. Exactamente, eso para mí es algo importantísimo. Yo creo que parte de la misión de cada deportista no es, obviamente darle alegrías a uno mismo y a su país o a su equipo, pero en algún momento yo también decidí preocuparme porque el parabando no sea solo yo, que la enorme satisfacción y oportunidad que tuve yo al regresar al deporte, que me vaya bien, hacer que otros también la puedan tener. Y desde hace 2 años ya el parabadminton peruano no es solo un representante como fue durante 4 años, sino ya somos un equipo y por primera vez estamos viajando una delegación tan grande. Estamos viajando 13 más el entrenador, o sea, esto es claro, solo por debajo de Brasil, que Brasil también ha reventado la alcancía para llevar a todos sus jugadores. Pero con el nivel que ya tenemos después de 2 años de ya tener un entrenamiento constante, vamos ahí a pelear por el medallero, ¿no? O sea, entre Perú y Brasil va a estar seguramente el medallero del Panamericano, sin duda, y del Internacional también podría ser. Van a aparecer nuevos campeones y eso obviamente va a ser una satisfacción para todos, así que ya tendrán nuevos parabadmintonistas acá en CMD pronto. Qué bueno, es una excelente noticia. Pero Pablo, ¿y a qué se debe este crecimiento? Porque tú lo decías bien, ¿no? Antes, tú eras el único que justamente estaba viajando a representar a nuestro país. ¿A qué se debe que esta convocatoria haya crecido, ¿no? Y que ahora tengamos esta delegación histórica con 13 representantes. Bueno, hay que ser muy honestos ahí, la federación se ha portado muy bien. Yo siempre he tenido cercanía con la federación desde que era un niño y tenía 10 años y empecé a jugar bádminton convencional.
Y cuando yo decidí un poco impulsar esto, la federación, el IPE, la Confederación Panamericana, todos se sumaron y este año ha sido ya excepcional porque ya vieron los resultados, el nivel que se iba alcanzando y bueno, y este es el resultado. Ahora, y esta delegación que la complementan junto contigo, ¿eran de repente personas que se dedicaban a otro deporte y que les llamaron al bádminton o eran personas que jugaban bádminton como tú y que esto y que tuvieron de repente una situación complicada que ahora tienen que participar en el para bádminton? ¿O cómo fue? ¿De dónde se consiguió? Ex badmintonista convencional, yo soy el único. Pero sí habían de los 13 que están yendo, más o menos la mitad se hacían otros deportes. Encontraron en el bando que es más divertido y también que hay más apoyo. Entonces, bueno, pues si te apoyan y te divierte más, ¿qué vas a hacer? Y estamos entrenando todos los días. Pero no es fácil hacer badminton, ¿ah? Sí. Lo digo. Bueno, ahí están viendo en las imágenes todos los televidentes y bueno, ahí me están enfocando a mí, pero atrás está una amiga Pilar que está en silla de ruedas. Ahí está justo, ahí está metiendo la cabeza. Bueno, ella para mí es... Yo creo que otro enorme talento. Ella sí ha hecho antes tenis y básquet. Es más, era la capitana de básquet. Uh-huh. Pero yo creo que en el evento va a rayar porque ya tiene hasta una medalla de oro el año pasado en el Perú Internacional. Uh-huh. Entonces, bueno, se vienen cosas buenas. Pero no es fácil hacer badminton. O sea, hay otros deportes que de repente pueden ser, digamos, más accesibles para la capacidad general de un deportista, pero el bádminton, bueno, al menos yo lo encontré bien complicado, ¿eh? Y juego de tenis. Bueno, ese es el mérito de todos los que practican, que practicamos. En serio, la verdad que sí, me respeto para ellos. No, y qué bueno lo que dice Pedro Pablo, tú decías, no es un deporte sencillo en realidad, pero que a la gente le haya gustado y que justamente esta delegación siga creciendo y que se estén haciendo bien las cosas. Luego de esos torneos en Medellín, ya para cerrar, Pedro Pablo, ¿qué se vendría para ti? Cierras el 2016 y enfocado lo que va a ser el 2017. ¿Qué hay ahí en el camino? Sí, ahí en el 2016 ya lo cierro con estos dos campeonatos. Uh-huh. Después viene Navidad. No, el descanso, no, el descanso. Y para el próximo año sí, uh-huh, tenemos tenemos junto con otras personas, uh-huh, que no tiene que ver con el Badminton, sino con la participación que tuvimos en el medio Ironman de Paracas el año pasado. Uh-huh. Así que ya se vienen sorpresas. Ah, qué bueno. Y... ¿Van a estar en el de Lima? Eso es algo que estoy pensando. Okay. Es la primera vez bajo la franquicia Ironman o medio Ironman o 70.3. Pero yo ahorita no estoy nadando una vez que el tema de Río fue para mí. O sea, desapareció la chance y ya medio que estoy mucho más enfocado en el Parabantón, donde también tengo más oportunidades, ¿no? Uh-huh. Pero a ver si vuelvo a empezar a nadar, va a ser para cosas locales, ¿no? Como la que tú me dices, un equipo de triatlón o unas aguas abiertas. Ya volver a salir y volver a completar el siguiente circuito olímpico. Te cuento, hemos hecho nuestro equipo SMD, así que sería bueno que también te das tu equipo y para nadar. No, nos ayuda, mi hermano. Sí, me han llamado los otros dos que participaron conmigo. Ajá. Y sí están interesados. Pero bueno, todavía tenemos unos meses y vamos a verlo, ¿no? En la de este año, la que fue el 5 de noviembre, no participamos. En parte porque no queríamos opacar lo del año anterior sin todavía haberlo mostrado. Pero ya se viene ahorita. Qué bueno, Pedro Pablo. Esto es entonces en estos dos torneos internacionales para ti y para toda la delegación peruana. Muchas gracias a ustedes. Que sean los éxitos, Pedro Pablo. Bueno, vamos a cerrar este bloque y ya regresamos con lo último aquí en Central. Volvemos.